goes up, you cannot run, but fear is not going to let you hide. He wants to try and bring down a force, but a force ends the ground, and Champ pulls fear back in the base after a force gets a double kill. Leap up away! The leap up, the swap on the leap! Butchering Brax, Phase Shift dodges it, but to what end? They've done no damage. Now the song's down, and Fnatic are going to move on here. Both goes, they're looking down the tree line. Deadly gonna phase shift, and then when the demon's gone, they're gonna jump in. Koro! Big stun, double stun, feed your cancel black hole, won't go! He actually gets two! KYX right up higher, locked in position, the boss gonna double kill, Mushi almost dead, he is dead, Mushi down, SK will fly back, and GG! Zombie! Are you ready? Dire Team Pick. Hola, ¿qué tal, gente? Sean todos bienvenidos de regreso a las coberturas en mi canal de Twitch tras pasar ayer en Dailymotion y unos instantes también en Twitch con el encuentro de Revenge el día de ayer. Pero ahora en este instante volveremos justamente con la cobertura de la MLG TKO entre Natus Vincere contra Next League o Next KC, o bueno, se llamaba Next KC, antes era Enfin, Next.League contra Natus Vincere en un B1 decisivo en la fase de grupos, es lo que indiqué ya la MLG TKO. El draft está iniciado, a mí nada para ustedes, les voy a traer el play by play de este encuentro y la cobertura completa también del día de la TKO. Pero para ustedes les voy a presentar a mi compañero de la querella el día de hoy en la cobertura, él es Charanini. Aló, aló, ¿qué tal todos? Navi Next KZ, Navi Next League, como queramos llamarlo. Gran partido para empezar la jornada MLG de hoy. Y bueno, también hablando de empezar, hablando de comienzos, el primer pick de Navi. Una Enchantress para el señor Papi. Cuidado con todo esto. Cuidado con Papi y su micro. Sí que es cierto que últimamente ha tenido la tendencia de quedarse mucho en la jungla, no ayudar mucho con ganks, etc. Esperar hasta tener mech y una vez farmeado el mech ya acudir a los pushes, etc. Pero bueno, de todas formas sigue siendo Papi, sigue siendo uno de sus mejores héroes. Con lo cual, muy bien esa primera pick para ellos. Y nada, ahora vemos un Nyx Assassin, el cual está muy interesante porque últimamente lo estamos viendo en la offlane. Es cierto. Puede ser que sea para Fnatic ahora este Nyx Assassin y no para Kurokai como vemos normalmente. Pues y lo que me gustaría volver a verlo en offlane. Dire Team, ya que Nyx a los chicos de Navi y otros equipos que lucen como offlaner, se han percatado que Nyx tiene que necesitar sí o sí niveles rápidos. Entiendo que está bien que sea una offlane que no pueda tener niveles rápidos, pero igual, siendo una offlane que ha sido ya bufiada, diría yo, con el cambio de la 6.79, Chara. Sí, ajá. Sí, 79. Ya puedes estar mucho más cerca de la línea, no tienes tanta preocupación. Si te quieren gankear, activas el carapaz y un stun para atrás y listo, te escapas tranquilamente como Nyx. Y además puedes molestar con el remaining. Antes la gente veía a Nyx como ese support que se queda en la lane utilizando Impale para harasear, para salvar a su carry, etc. Pero ahora lo ven más como ese héroe que necesita conseguir un nivel 6 rápidamente, con lo cual en la offlane puede conseguir una vendetta muy pronto y empezar a rotar. Un Nyx Assassin más ganker que otra cosa. Y bueno, hablábamos de cómo Enchantress era el pick para Navi y ahora tenemos un gran counter, que es un Chen por parte de Next, ya que si dejamos a una Enchantress sola en el mapa, puede hacerse prácticamente con las tres líneas, con las dos junglas, puede rotar por donde quiera en el mapa, pero con este Chen le va a bloquear muchas opciones, ya que va a hacer literalmente lo mismo, va a tener sus creeps, va a tener sus ganks, con lo cual van a anularse un poco el uno al otro, estos dos héroes. Y hablando de anular, el señor Natus Profe va a empezar a hacer el famoso split push, presumiblemente. Va a meter presión en líneas, presión, ajá. Presión, 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 presión. Pero hay una luna por parte de Navi, así que no creo que sea... Sí. Diría yo, no sería una buena idea
tener un perfect pusher, ya que a más push, más waves, más creeps, y a más creeps Luna farmea más, y una Luna farmeada, mala idea. Sí. Pero lo que también creo yo que quiere hacer Next League es que minuto 8 o 9 con el Chen, Profit, que se mide y lo que quiere sacar después, quieren empezar a pushar con Furia líneas. Ajá, la verdad es que hay mucho push por parte de Next League, Next KC. Haremos un Rubick. La verdad es que vemos a Na'Vi con picks bastante cómodas para ellos. Hemos visto Nyx Assassin muchísimo. De hecho, hablando de Nyx Assassin, no sé quién fue el encargado de jugarlo, si fue Kurokai o Fnatic, pero me acuerdo de Alliance, aquel Alliance Na'Vi en el que Nyx utilizó Impales impresionantes en 3 o 4 personas cada vez, teamfights que las ganaban simplemente porque los Impales eran muy buenos, etc. Así que Na'Vi definitivamente muy cómodos con este héroe. Enchantress para Papi, no hace falta decirlo otra vez. Luna lo hemos visto Javost, aunque tiene otros héroes más clásicos como pueden ser Anti-Mage, Lifestealer. Luna ya le está empezando a coger también cariño. Hemos visto Weaver. Esos tres héroes son como la tríada. ¡Ay! Lo veía venir. Estaba en mi cabeza justamente un pick de Dead Prophet. Debido a que hay un prof de Dead Prophet con Prophet Strat. Ahí está. Y nada, sí, como decía, mucho push por parte de Nex, más push aún. Y Luna, lo que decíamos, Luna, Pugna, son este tipo de héroes nuevos, pero que poco a poco Javos se está familiarizando con ellos. Y Rubick, el eterno Rubick de Kurokai, muy bueno también. Pero bueno, por una parte tenemos picks con las que se siente cómodo Na'Vi, y por otra parte NextKZ tiene un muy buen combo a la hora de presionar torres, presionar líneas. Y es que, ¿cómo defiendes una torre contra una Death Prophet? Porque sí, puedes forzar una fight bajo la torre, pero Exorcism es demasiado daño físico. Por mucho que Luna tenga su BKB, por mucho que Enchantress tenga su pasiva de Untouchable, es un daño físico que va a llegar a ti sí o sí. Con lo cual, es un héroe muy potente y que poco a poco ya la mentalidad está cambiando. No era un héroe piqueado para nada hasta hace poco, pero los equipos profesionales se están dando cuenta de que gente como Pugna y Death Prophet valen la pena. 10 seconds remaining. Cierto. El push que va a dar con Prophet, Pugna. Sí, es una estrategia de por lo menos entre los 15 a 20 minutos como máximo. Porque Luna, lo que tiene que hacer aparte Next League, en vez de pushar, también tiene que controlar el farm de Luna. No pueden dejar que esté Crips en minuto 5 con 40 last hits. Eso significaría un Midas rápido. Y con Midas rápido se puede armar por lo menos una BKB para resistir. O quién sabe, hasta una Manta Style rápida para poder hacer el counter push de todo lo que van a hacer los chicos de Next League. Pero ¿qué sucede aquí? Next League tiene dos tipos de push: un push de torres y creeps también. Pero ¿cómo lo puede especificar? Un push de habilidad, que es la de Prophet con su Exorcism. Es como un Edict de Earless Wrath que molesta las torres, molesta más los potente. Creeps, pero tú no puedes detenerlo. Ajá. En cambio con el Nature, sí, correcto, y con claro. Chen, como son creeps, puedes farmearlos con Luna. Sí, ajá. Claro, Chen y Nature's Prophet son unidades y claro, siempre las puedes matar, farmear, etc. Death Prophet es eso. Death Prophet es muy difícil parar su push y muy difícil defenderlo también. Aunque hagas la pelea bajo tu propia torre, a veces puedes perder la pelea. El contra dolor Prophet. Que hace ese ultimate de Prophet es absolutamente enorme. Más que nada, si es que le sacan un Eul Scepter o una Shadowblade, tal vez en un caso extremo, o ya sea un Ghost Scepter. Sí, todo lo que sea permanecer viva, permanecer en la fight, Shiva's Guard también, Corazón, Heart of Tarrasque, todo lo que le dé tankiness, todo lo que le dé movilidad, va a ser bueno para esta Death Prophet. También, como tú decías, tanto Euls como Shadowblade te permite permanecer en el sitio y que los fantasmitas de Exorcism sigan haciendo daño. Así que creo que son las fantasmitas. Cuidado con este héroe. Bueno, sí, no sé. Sus hermanas. Hermanas. Ah, ok. Y ahora tenemos una Winaria de en medio. Algo que no suelo ver. Se ha visto muy poco. Wow. Bueno, a no ser que veamos. Lo hemos visto ya. Luna más un soporte. Referencias. Juggernaut por parte de NextKG, muchísimo push, porque no olvidemos que Juggernaut cuenta con Healing Ward,
lo que va a permitir a esos Treants, va a permitir a esos Creeps de Chen sobrevivir al más de lo que luna. Deberían. Con lo cual, ajá. Curación, luego también Blade Fury es una Creep Wave desaparecida. Y luego lo mismo, defiendes bajo torre contra una Death Prophet y contra un Juggernaut. Y tanto Exorcism como Omnislash van a destrozar a tu equipo, porque no va a haber Creeps. Los Creeps van a estar presumiblemente muertos en la mayoría de casos. Así que vas a tanquear todo el daño de las dos habilidades. Eso va a ser peligroso para Navia. Van a tener que saber cómo poder contrarrestar esta estrategia de push que tienen los chicos de Next League. Sí. Y ahí está, Fanny con Nyx. Eso no, es lo bonito. Ver ya un Nyx con niveles es bastante interesante. Y un Nyx con Blink Dagger pronto también es muy interesante. Así es. Así que nada, volviendo a la parte de Ingen, tenemos la presentación de equipos por la facción de Radiant. Voy a presentarlos a ellos, que son los chicos de Next League. Tenemos al Juggernaut para Mantis, Amazing junto con la Crystal Maiden, Rips, no sé, Rips de otra cinema, Rips está con Nature Prophet y Equal con el Chen. Y falta uno más, que es la Dead Prophet para el señor WTFaka, el capitán, si no me equivoco. Y bueno, el lado Dire va a ser ocupado por los chicos de Na'Vi, los chicos ucranianos. Papi, como no, con su famosísima Enchantress. Javos con el la Hard Carry Luna. Dendi va a acudir a mid con Windrunner, Windranger, como queramos llamarla. Kurokai con su Eterno Rubik. Y Fanic va a acudir a la Flame con Nyx Assassin. Wow, ese set es... es... wow. ¿Cuál de todos? El de Fanic. Sí, de hecho, Na'Vi tiene sets muy bonitos. El de Kurokai es bastante bonito, el de Javos también. Y el peinado de Windrunner es especial también. La verdad es que Na'Vi vienen guapos. Es el nuevo set de Windrunner que sacó Danny Dem, justamente. Un saludo a Nadim. Vienen guapos para... Pero el que más me asombra es el set de la luna. Es perfecto. Ajá. Muy vistoso. Es perfecto. Pero bueno, los chicos de Next sí piden una pausa. Oh, y mira la Crystal Maiden. ¿Qué set tiene? El set de X-Mike. El del bigotito. De bigotes. De hecho, lo diseñó él. Aparte de que es el héroe que ha jugado toda mira la vida X-Mike. Es su... ¿What? Mira su staff. Oh, wow. What? Ok. Tiene Crystal Nova Cast 2097. Heroes Revealed 2. Wars Playset 664. Victoria 24. ¿Cómo puedes utilizar 2100 Novas y ganar solo 24 partidos? Bueno, tú sabes. ¿Cómo es posible? Tú sabes. Terceros. Terceros. También tiene stats hasta para héroes revelados. ¿Sí? Madre mía, impresionante. De hecho, he visto gemas genéticas extremadamente raras. Detallistas. He visto una que supuestamente dice Sentries de guardiados con Sentries. Oh, lol. Sentries desguardeados con Sentries. Ajá. Y hay otro que wow. Es Sentries, o sea, Ward Dewarded by Sentries. Y otro que dice Ward Dewarded by Gem. Wow. Hay de todo. ¿Y hay una que diga partidas perdidas por terceros? La voy a crear yo. Ah, ok. La voy a crear para Danny Dem. Sí, voy le a darás la idea a Danny Dem. Sí. Es una. De hecho, ese puede ser mi ítem para dotados. La gema de perdidas por terceros. Contará cuando hay un Fear en tu partida. Contará cuando tu carry no tenga un farm previo. Y muchas cosas más contará. Pero bueno, ahora queda esperar nada más en XK sí que regrese. Así que mientras tanto voy a aprovechar que... Bruno Yuki me dice que saluda a su madre que es fanática mía. Que Dios, hoy ya cumple años. 50 años, por Dios, está joven. ¿Tienes foto? Na'Vi orgullo canadiense.
Ay, Dios mío. ¿Qué carajo están hablando? ¿Qué demonio están hablando? Chara, traduce. Ruso. Puedo leerlo, pero no traducirlo. Ese es el gran problema que tengo con el ruso. Entiendo las letras, los sonidos, pero... vale, lo último, lo que ha dicho Fanic. Relax. Ah, mira, relax, ha dicho relax. Yo doing... Relax, you're doing fine. What? Te lo juro, ha dicho relax, you're doing fine. Ese es un equipo que está por ahí, revoloteando. ¿Y qué dijo de Mantis? No problems. The fuck. Y Reeves ha dicho Stegole rec. No sé qué es eso. Oh, bueno. Pero ya regresó justamente WTF, así que solo queda esperar que digan, sí, hora de mandarlo. Ahora que espera nada más. Y ahí va. Asa. Bueno, 0-0 el marcador. El encuentro ya ha iniciado y estamos impacientes a que se salgan de sus bases. Let's go. Están diciendo palabras entre paréntesis en ruso y se están riendo entre ellos. Ay, los rusos. Damn Russians. Ajá. Y siguen hablando en ruso. Good luck and have fun. Están que hablan en ruso y las traducen, ¿no me parece? Narcomani es drogadicto. Narcoman. Bueno, en fin. Nadie se movilizó todos juntos a la parte inferior, mientras todos los chicos de NextKC está encabezando a Mason la línea de ataque, sino que está el Maiden. Ya imagino por qué es que está con 2000 novas y 24 victorias. 30 seconds to battle. Papi fue detectado. Mantis se moviliza lento por ahí también. Hay un centro colocado para Dendy. Jarrase un poco a Mantis y. Y cual también jarrase a Dendy. Yubas Ruby que es Loman. Y. Da. Da. Sigue la jerga rusa. The battle. Perfecto. La runa aparece en top, es una ilusión. Dendy puede que la opte para ella, para su Windrainer, quién sabe. Tenemos en medio un matchup de Death Prophet contra una Windrainer, así que Dendy va a tener que iniciar mucho la regeneración. Tiene una Salve, tiene también un Tango, así que, bueno, cuatro Tangos en realidad. Sí, creo que sí puede sobrevivir a un Harass de solamente Creep Swarm de la Death Prophet. Ajá. Y lo que tiene que hacer Dendy es tomar una decisión, ya que Dendy es un héroe que le encanta teleportarse, le encanta rotar por el mapa, ayudar a su equipo. Pero contra una Death Prophet, el momento en que dejes libre tu línea va a caer tu torre, a partir del nivel 6. Así que el primer gank que haga Dendy va a significar que su torre o caiga o sea muy dañada. Así que tiene que tomar la decisión de quedarse o sacrificar la torre. Como un Dragonite. Ajá. Bueno, incluso más potente diría yo. Sí, Exorcism, si te dejan. Si dejas sola a la Death Prophet, es una torre mucho más rápida. Dendy lanzando y queriendo harasear con unos power shots. Mientras que WTF todo tranquilo, re cliqueando a Dendy también. Ese rango de ataque es de 600. Sí. Parece que fuera de 650. Ajá. De hecho tienen el mismo autoataque los dos. Uh-huh. El mismo rango, perdón. Si no me equivoco, a nivel base creo que es Lina. Sí, Lina tiene 650 a nivel base. Ajá. Y bueno, sin contar a Sniper, pero ya una vez utiliza Take bueno, Aim. Sniper, cuando tenga nivel ¡oh! 7. Aquí viene Papi. Sí, en la parte de medio llegó la red. Power Shot lanzado, el Stun ha fallado. Ahí está el Win Run y un Slow también de Papi. Right click por quien. Y WTF va a morir, pero por los creeps de Dire. Eso es lo que tiene que hacer tú, Papi. Bueno. No. Tiene que dejar atrás aquella fase de. Porque tuvo unas semanas de simplemente quedarse a FK en la jungla, pero estos ganks son los que hacen importante a una Enchantress.
ya que son kills para tu mid, son kills para tu carry, si ahora gankean a tus prophet. Así que muy bien hecho por su parte. Chen haciendo lo suyo también en bot, intentando hacer algo con Nyx, pero está muy cauto el señor Fnatic. Bueno, tiene unos zapatitos, Slippers of Agility. Veremos si va a ser una Aquila o va a ser un Putman Shield. Ambos ítems le vienen bien a un Nyx Assassin. Creo que va a ser por un Putman Shield para poder contrarrestar el golpe que le hace el Juggernaut. Sí. Y muy importante lo que está haciendo ahora mismo Crystal Maiden. Está deguardeando toda esta zona para que Chen pueda moverse con más comodidad, pueda gankear a Nyx y pueda gankear a Windrunner en la bot lane, desde la bot lane, mejor dicho. Ya que con wards en top y en bot es muy difícil para un Chen operar. Así que Crystal viene haciendo su trabajo con ese ward. Pum. Ajá. Pum. 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 Al fin. Y bueno, Tornado de la Muerte en la parte de medio y WTF que dice, please, don't do this. Sí, el tornadito de la muerte. El peor harras que puede ocurrir en medio. Ahí va, me molesta. No, me alejo. Oh, y Papi es encontrado por un árbol. Papi pensaba en hacer dive a Natus Prophet, pero muy inteligentemente el señor Reeves con ese árbol le encuentra. Y ahora se queda muy atrás el Prophet. Sí. Y es que es algo muy característico también de dice, Papi. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes que estoy aquí, así que bueno, pusharé con ellos. Y esta es la edición, sí. Saben que pueden pushar porque ya fue editado el gang, así que nada, van a pushar línea. El Centauro va a estar tanqueando torre, van a farmear los creep wave primero. Profet saca los... saca los trenes, Profet, sí, un par de trenes, pero uno controlado por justamente Papi. Y ahí va. Y nada. Es muy característico de las Enchantress en general y en especial de Papi. Una vez la lane va a ser pusheada, aparecer por detrás e intentar gankear al offlaner. Pero esta no ha podido ser por ese arbolito. Y hablando de gankear, Chen y Crystal Maiden con Smoke acudiendo a por ese Rubik, sí, quizá. Sí, quizás, pero no le van a hacer Sprout ya que no tiene esa habilidad de leve, pero ya le dio un punto. Sin embargo, no tiene maná. Sí, van a acudir a por Windrunner, de hecho, ya que no. De hecho, Dendi, algo se huele, porque no está muy. Oh, no. Pero ahora sí. Está que la piensa, la duda. No, que puedo. Sí, no, estaba esperando al courier. No, estaba esperando al courier, creo yo. Sí, que le da su botella. Ajá. Listo, se la juega por completo. Ya todo depende. Sigue farmeando. Todo depende de si saben. Bueno, no tiene Crystal Nova, Crystal Maiden. Es muy difícil entonces conseguir la kill. Porque lo importante a la hora de gankear es utilizar Crystal Nova primero. Para hacer slow. Y ahí justamente Frostbite. Hay un summoner. Sale de la red. Ahí está el Crimson. Right clicks por doquier. Se lanzan lo que pueden. Y Dendi va a sobrevivir aparte de medio. Pero llega justamente el Rubik de Kuroki. Va a morir, sí o sí, el pobre. Exorcism usado para poder matarlo. Pero Rubik cae por los creeps. ¿Es en serio? I mean. Dire's middle tower is under attack. Bueno, son kills al fin y al cabo. Y un exorcism que no va a significar una torre, creo yo. Porque va a responder Navi a este push. Y de hecho puede que muera ahora mismo WTF. Cuidado, ahí está el Shackle de parte de Andy. Bien ejecutado y lanzado. Carapaz lanzado también, pero esas las fantasmas llegan a curar, pero de activa win run y un slow para WTF. No sé para qué activo Winner Nelly. Dire's bottom tower is under attack. Una runa de doble daño en la parte inferior. Mantis haciendo un push con su Blade Fury. La torre siendo asediada. Dendi obtiene la runa de double damage y va a buscar un kill posiblemente en medio. Puede lograrlo si sabe cómo ejecutarlo, pero. Hay un set que lo reveló. Ahí está. Oh, Chen. Right click, Shackle. Oh, por Dios. Lo ejecutó bien. Y espera, quiere ir por más. Telequinesis, 1, 2, 3, doble kill para Dendi. Ese Shackle Shot. Sí. Impresionante.
No sé si Dendi sabía que estaba en esa posición del Prophet o simplemente quería engancharle con un árbol al Chen, pero el resultado ha sido espectacular. Creo que quería lo que hacer es solamente la típica de Windrunner, agarrar y hacer un stun de 0.3 segundos, 0.4. Ahorita lo que hace es 0.75 sí o sí, un mini stun. Con ese tiempo tranquilamente puede lanzar el Power Shot y ejecutar un buen daño y con eso lo mataba igual, pero al parecer tuvo la suerte de ir de los dioses que le impactó a la The Prophet también. Y eso ocurrió que diera un double kill para Dendi. Ajá. Pero NextKZ igualmente empeñado en hacerse con torres y bot está a punto de caramelo. Veamos si Fnatic es capaz de denegarla por lo menos. Algo me recuerda. Un deny sería bueno. Algo me recuerda lo que dijo Bruno justamente hace tiempo con lo que es el push de torres. Si tu equipo logra pushar la torre tier 1 y no logra pushar la tier 2 en menos de 4 minutos, estás en problemas porque estás que rindas un espacio de farm a un carry o a un solo laner. Ajá. Eso es cierto, por eso, pero con el equipo que tiene NextKZ, no creo que Shaq ha hecho de parte, Annie Frost va lanzado, y una jarra racial, right clicks por doquier, pero ahí cuál está, que tanquea y resiste y va a sobrevivir. Power Shot, no hay mana para Power Shot. Sí. No. Nope. Ya se fue. Bueno, Mantis continúa pushando. Y lo que decía. Pero... Oh, puede que muera Fnatic. Fnatic. No, Ben, desactivado. Y de hecho puede que... No morir friando Mantis. Pero llega justamente Dendi. Activa el Windrun. Ahí lanzó un hit para el War, pero será para otro nada más. Juggernaut muy farmeado ya con The Facebook, un Rough the Maggie, Bracer y un Basilis en sus manos. Sí, va a ser un Juggernaut full movilidad por el momento y seguramente acuda a por algo que le ayude al push, algo como Vladimir, por ejemplo. Y bueno, Luna, que no le hayamos dado ningún instante de visión o de protagonismo, tiene Threat, Dominator y Basilius. Protagonismo también. Suena bonito. Ajá. Juggernaut y Luna, los desconocidos de esta partida, han estado totalmente desapercibidos. Y ahí está el resultado. Yo diría que incluso Javost está bastante mejor en cuanto a fan. 73 last hits, obtuvo también una torre en top, con lo cual la torre de Juggernaut se iguala con eso. Y el problema con NextKZ es que sí, muy redonda su estrategia de push, etcétera, buenos héroes de push, pero como no consigan terminar la partida en 25 o 30 minutos, van a tener un problema muy grande llamado Luna. Necesitan empezar a presionar todas las líneas. Y es más, no he visto un desempeño de 5, de push de 5. Destum para la del Prophet, sale todo el daño, telekinesis, hasta luego. Frostbite para Fanny, queda en Minestun la Crystal Maiden. Shackle Shock le impacta con un árbol a tiempo. Llega ahí justamente Kuroki. Frostbite lanzado a Power Shot y desaparece. Y es un kill para la Luna de Japón. Ahí está el problema. Ha llegado Riz en la parte inferior. Quiere pushar sí o sí. ¿Dónde están los trends? Ahí están los trends. Saca los trends y lo va a hacer. Pero ahí corre justamente Puppy a defender como pueda. Oh, Omni Slash puede ocurrir casi. Y nada, 1 a 5 de marcador, minuto 10 del encuentro. Kuroki, sí. Ahí está el Frostbite para el Centauro, que se va a quedar ahí por 10 segundos. Y lo curioso es que la gran propuesta de Next era ganar a Na'Vi a base de push, pero ahora mismo están 1 a 1 en torres, totalmente igualados. El Power Shot que hace un cubo de solamente 9 segundos es lo que impide que NextKZ pushe al 100%. Tendría que sacrificar sí o sí los creeps de Chen para poder pushar a tier 1. Las tier 2 estarían en problemas porque de un Fate Ball y un Power Shot, la creep wave desaparece. Por ende, no es un factor sí, de. Mucho es un buen counter de push por parte de los chicos de Na'Vi. Y muy bueno, para ser sinceros. Sí. Aparte de que Papi puede robar algún que otro creep que está pusheando. Luego llega Luna con sus Moonglaves. Pero ahí está justamente el exorcismo por parte de WTF. Kuroki para atrás, lo puede robar el exorcismo Kuroki, creo yo. Lo quiere hacer, no había lanzado Creep Swarm ya. ¿Le ha robado qué? Le ha robado justamente el Holy Persuasion al Chen.
Dire's middle tower LOL. Has fallen. Va a tener muchos creeps. Oh, no, no va a tener muchos creeps. No va a tener creeps. Omni Slash los llega nada para acabar con la vía de Kuroki. Y ahora parece que quieren pushar la parte de medio sí o sí. Pero ahí está el power shot de cada 9 segundos lanzado por Dendy. Que va a ir por Forstaff. Ajá. Y hablando de Juggernaut, va a ser Aghanims y Drums para él. Full, full movilidad y full teamfight. Quiere asegurar que si Navi defiende 5 contra 5 los pushes, él pueda tener una ulti potente y larga, como te la otorga Aghanims. Así es. Four staff ahora para Dendy. Op, top lane, es tú, right click y hasta luego, Reach. Sí. Y Luna va a acudir a por Ethereal Blade. O puede ser que sea simplemente para evitar a Death Prophet. Pero puede pensárselo. Si se encuentra en una situación de uno contra uno, utiliza Ethereal Blade, Eclipse y esa persona desaparece del mapa. Lo que está claro es que por el momento el objetivo principal es evitar el daño físico de tanto de Death Prophet como de Juggernaut. No va a funcionar Exorcism y no va a funcionar Omnislash. Bueno, Dendy pushando la torre de medio a lo que puede. La tier 2 de Borem ya caía a manos de los chicos en SKC. Es un inicio, un progreso más o menos. Preferida por Midas, power shot para la Crystal Maiden. No, para la Death Prophet, perdón, con Double Damage. Pero solamente lanzó un power shot Dendy. Ajá. Y de hecho, yo espero que los supports de Navi vayan acudiendo por este ítem Ghost Scepter, ya que Ghost Scepter les va a salvar de miles de situaciones contra lo que tiene que ofrecer Next. Hablando de salvar de situaciones, Kuroki se salvó de un pequeño gank, pero ya le encontró el tren del Prophet. Power se ha lanzado. Tenemos una regeneración para la Profeta ahora. Oh, Forza es parte de Dendy, bueno, de Kuroki. Bueno, para Kuroki, Forza de Dendy. Ay, ay, ay. En Smoke siguen los chicos de parte de NextKC. Están, bueno, un nuevo Smoke, porque el que usaron ya se había acabado y ahora son un nuevo. No hay tier 1, Dendy puede que esté en problemas. Tiene un Mislash el Juggernaut, tiene un Mislash. Ahí está el Crips One. Lo han detectado a Dendy, mira cómo le van a dar de alma, corazón y vida a la pobre Wind Ranger. Evaporada. Ajá. Y ahora pueden forzar el push en mid. Y va a costar mucho defenderlo, ya que les falta Windrunner y... Pero bueno, de hecho, no sé qué están haciendo. Están dando la vuelta, pero... Van a ir con todo el Reckley, espera. Pero no es suficiente. Y sí, lo fue con un Fateball. Pero llegan por detrás, justamente ya ganó con la Crystal Maiden. Y Prophet también, Impetus lanzado por doquier. Y en problemas está Papi, que se quedó sin maná. No hay Blade Fury, ahí es el Hand of God. Oye, Papi por atrás. Bueno, no sé por qué no quieren pelearme los chicos en el que sí. Ahí está Japos, no hay Sprout, no hay nada. Face Boots, Right Click, no lo hay. Blade Fury puede ejecutarse. Mientras tanto el Stun para matar al Chen. Y ahora Blade Fury es parte de Mantis para jarrasear y huir lo que puede. Pero ahí está el Win Run de Dendy para perseguir al Juggernaut. Pero poder lanzar para Shackleshot, no creo que la Force Staff para Rubik no es suficiente, no tiene mucha movilidad. No hay Shackleshot, no hay movilidad, no hay nada. Van a pushar a tier 9. Shackleshot que no le impacta a nadie. No enlaza. El cara fácil le dio, se le devolvieron Stun también. Problemas en el man. What the fuck, desaparece. Y Mantis junto con Rubik haciendo la de Beyblade. Y va a morir sí o sí el Prophet también. Y problemas para el Crystal también con tremendo Shackleshot que se metió en ti. Oh, por Dios. Ajá. Fue un Shackleshot de rango de 1000. Sí. Primer fallo principal de NextKG en esa fight es que intentaron dar la vuelta así y encontrarles por detrás, pero una vez llegaron, una vez dieron la vuelta, ya había muerto su Death Prophet y ya había gastado Exorcism, con lo cual había cooldown en esa habilidad. Por lo que Death Prophet muere la primera en la fight. Y nada, lo que ocurrió ahí también es que hicieron un overextend tremendo. Perdieron los creeps y una vez murieron los creeps de Chen y murió la ward de Juggernaut, fue tan fácil como ir enlazando stuns y ir matándolos uno a uno por parte de Navi. Así que errores, que significa una fight perdida, una torre perdida también en mid, 2 a 2 en torres.
perdón, 3 a 2 ganando NextKG solo por una torre. Y ahora va a ser un Roshan para Havost, una Aegis. Sí, inmortalidad para Havost. Con una Yasha en sus manos, no va a ser Terra Blade. Es como tú indicabas para editar el daño de la profecía y el daño de la granada. Sí. Me resultó curioso porque normalmente este tipo de ítems invisible y cual y va a morir sí o sí. Shaka Shot, Fate, Ball, Right Click, Bowser en toda la cara. Una flecha insertada en tu, ya sabes dónde, champ, en manos de Dendi. Y hablando de insertar, Fanic desaparece en top. Sí, Omnislash le inserta una espada también a Fanic. Jue. Radiant's bottom tower is under attack. Y bueno, sí, lo que me refería a Luna. Normalmente sueles ver Ghost Scepter contra un Juggernaut en los supports, pero me resultó curioso verlo en el hard carry. Dire's top tower is under attack. Y nada, y top muy presionada. Ahí vemos el poder de Bush. Ahí está el Town Portal de Dendi, pero vemos si es suficiente. Lo bueno es que no hay Omni Slash, pero llega justamente en SKC. Sí, ahí está el Silence un poco tardío. Ya vio su Windrun, empieza a molestar. Llega Papi justamente, la torre tier 2. Una sedia, pero el Eclipse en toda la cara. What the fuck, Hand of God y Megas no es suficiente. Muere si o si la pobre Ghost Scepter activado. Force Staff también, Lucen Beam. Sigue huyendo Havoc, right click y muere el Rips del UMP. Doble kill en Havoc, escapa a tiempo el Juggernaut. 5-14 el marcador a favor de Naturizale. Y Kurokai pusheando a Tom Bot con su creep, de hecho. Lo robó con Holy Persuasion. LOL. Tienes un Chen, pues nosotros vamos a tener también creeps para pushear con nuestro Rubik. Y pues nada, sí, en NextKZ tiene una ligera ventaja en cuanto a torres, pero ¿a qué precio? 14-5 la puntuación. Están llegando algunos ítems que pueden ser importantes para ellos. Eul Scepter para Death Prophet, que le va a permitir, como tú bien decías, permanecer en el sitio mientras los espíritus están alrededor. También tenemos Necronomicon 2 para Natus Prophet. Pero Navi no se queda corto. Navi tiene Manta ya para Havost y Blink para Fnatic. Con lo cual, los dos equipos tienen ítems importantes. Y como te indicaba, la daga, pero buen Eul Scepter. Sin embargo, podrá sobrevivir. Lucen Beam no le va a afectar. Va a querer pushar. Y tal como le decíamos en el draft, Luna con Manta Style va a evitar el push de Chen y de. Y Prophet, sin problema alguno. Incluso Luna, por sí sola, a partir de cierto minuto, va a ser demasiado daño el que sale de esos Moonglaves. Los creeps van a desaparecer. Si puseas Five Mandota, va a morir tu team entero con un eclipse y unos cuantos autoataques. Cuidado, es problema. ¿Se quiere el Prophet? Quiere pelear justamente. Stun, Havoc con vida, mira, pero tiene la inmortalidad. Ya la perdió ahora. Y cada vez quiera morir, Dennis Takai lo cuida. Ahí llega justamente Papi, Kuroki y atrás llega Fnatic. La daga sale de parte de Kuroki. No sé qué robó. Ha robado a la Healing Ward. Bueno, para pushear mid. Dire's bottom tower is under attack. Eso sí, Jabo está forzado el Aegis y ya no lo tiene. Cuidado, sí, con ese dato. Es cierto, pero aún tiene lavado el Amante Style y su última sale en 10 segundos, así que estoy 100% seguro que nadie va a querer pushar más. Sí, sigue pushando. Ahí está el Stun para WTF, que lo accedió con primero el Carapaz, Blade Fury del Juggernaut. Rubik quiere robar otra vez, no lo va a robar, sí, lo robó, y ahí viene la de Pérez, no. Eclipse es parte de Jabo, vamos a ver qué pega. Esta daga con Beyblade es parte de Rubik. Doble kill en Jabo, y bueno, al parecer los que van a acabar el encuentro en 20 minutos son los chicos de Navi. Es algo que vemos mucho en Navi, y es que muchas veces coge la estrategia de sus enemigos y se la devuelve con más potencia aún. Es algo muy interesante lo que hacen ellos. Es que volviendo al tema de lo que dije en el draft de push en dos sentidos, en sentido mágico y en sentido físico, nadie tiene push en sentido físico y en sentido mágico nada más. Solo mágico. ¿Quién, perdón? ¿Navi? Navi solo tiene sentido mágico de push. Power shot. Sí, tiene, claro, Fable. Más que push, counter push, diría yo. O sea, okay, maneras de destruir creep waves. Recuerda que si es counter push, también puede ser push. Sí, cierto, cierto. Pero en la parte de medio, claro, en ese sentido, ¿por qué tanto Blade? Force Staff, Omni Slash, Ghost Scepter para salvarse, pero Dendi podría escapar. Ahí está la Urn of Shadows. No le cancela el Chen. Y Kuroki se que muere mentalmente.
Sí, bueno, yo personalmente llamo push también a habilidades que, aparte de destruir creep waves, también puedes dañar estructuras, dañar torres. O ese sac... No, no enlaza, wow. ¿No enlazó? Con cuatro creeps detrás, en fin. Tendría que estar, what the fuck. Y sí, Navi tiene muchas maneras de destruir creep waves. Tiene, eso sí, menos maneras de dañar estructuras, pero... Siempre encuentran la manera de devolver las estrategias a sus enemigos. Bueno, dañar estructuras, tienes que esperar a que Luna rompa la tier 3, nada más, y ahí verás creo que es dañar estructuras. Cierto, con esos rebotes. Ajá. Solamente ocurre cuando estamos en ya golpear barracas, nada más. En otro tipo de cosas, no. Sí. Ajá. Y nada, lo hemos visto otras veces. A veces Navi, el equipo enemigo de Navi va a full teamfight con un wombo combo y acaba siendo Navi el que gana las teamfights. Hemos visto gente que ha ido full gank contra Navi y al final ha sido Navi el que les ha gankeado a ellos. La verdad es que son un equipo que, hagas lo que hagas, te van a acabar venciendo. Shackle Shot, Stun, right click, desaparece la de Profecía, espera que puedan ir por el Chen. Ahí está el Force de parte de Andy persiguiendo ahora en la zaga del Ruby con un Crimson Swarm y Mechans, Power Shot, no le impactó, pero el Fateball sí. LOL. Está la partida muy a favor de los chicos de Ucrania. De hecho, la gráfica estaba muy igualada hasta hace poco, pero acaba de bajar hacia 10.000 de oro y la experiencia alrededor de los 20.000. Así que poco a poco cerrándose el destino de este match. Y van a hacer trade, o por lo menos lo intentan. Juggernaut y Naturus Prophet en top. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. El daño siendo Radiant's con los rebotes de Luna. ¡Estás tú! ¡Doble stun de parte de Fanny con esa daga y el stun! La Dread Prophet sobrevive a tiempo, pero va a morir instantáneamente. ¡Doble kill en Jaboz! La Terra Blade que le lanzó en toda la cara a la Crystal Maiden fue demasiado. O fue al Chen, creo yo. Cuidado con Jaboz, porque... Sí, claro. Slash, Ghost Scepter. Deshace Ghost Form, Diffusal Blade. Sí, sí. Y gracias al nuevo parche, bueno, al nuevo parche, hace dos parches, Juggernaut puede utilizar ítems cuando está en Omnislash, con lo cual puede utilizar Diffusal Blade. Así que Ghost Scepter no es tan infalible. Ya que siempre puede comprarse un Juggernaut. Entonces Diffusal. Entonces fue un buff fantasma. Ya que eso de que puedes continuar haciendo el Omnislash en pleno Ghost Scepter se combina con lo que puedes usar ítems con el Omnislash. Ethereal Blade, murió Chen instantáneamente, se levanta Kuroki, le van a dar de armas para su nivel, pero tiene nada para huir. Ahí está el Silence, ¿podrán alcanzar a alguien? Crimson Arm, Force Staff, no creo que puedan alcanzar a alguien. Sin embargo, es muy rápido. No tiene difusal. Omni Slash del mismo Rubik, más no es suficiente. Y ahora problema para Kuroki, que va a desaparecer en la parte de Boromblade. Pero llega justamente a Japosa, bueno, a pelear nada más. No tiene mortal de Japosa, pelea igual. Doble stun parte de Fanic. Se autostunea el pobre de Crystal Maiden. Puede que se aparezca Japosa. Japosa, sí, muere, sí o sí, Japosa. 1000 de oro. 100 de oro para el Juggernaut. Blade Fury para Papi. Te pega Mantis, doble kill en Fanic. Bueno, te elegí por mí más. Dendi tiene una vida mínima. Y Jaboz que hace buyback y con Travel Boots empieza a pushear la base entera. GG aparte, no, GG, wow. No quiere continuar más. No quieren defender esta luna. 5 minutos de encuentro este match de Navi contra NextKC. Es Navi, no hace falta mayor presentación. Navi va a encontrar la manera de ganar la partida, tenga lo que tenga el enemigo. Ellos van a jugar su partida y te la van a acabar ganando en la mayoría de casos. Y nada, pues el encuentro ha acabado así, 8-20 de marcador. No, como dice Shaman, no se puede decir mucho de Natus Miser. Lo que hicieron fue voltearle la estrategia a los chicos de NSKC, acabarlo lo más antes posible, antes de que pueda hacer un pushing contra ella. Pero bueno, el late game estaba cerrado por Jaboz. Así que nada, venimos con el siguiente encuentro, que es Fnatic contra NSKC. ¿Chara? Ajá, correcto. Sí. Nada, gente, no se vayan. Y bueno, si creían que